Entiendo. Sé que he estado un poco distanciado estos días, pero hemos estado haciendo algunas cosas con Lauren que nos quitan mucho tiempo. A ver, ¿a ti te parece justo? ¿Te parece justo que cuando tu madre y yo llegamos a casa, tú nunca estás? ¿Ah? No quiero que me salgas con historias ni me salgas con cuentos de los que tú sueles salir. Es que de eso les quería hablar. Es que tengo un amigo que últimamente está muy raro. Y nos está haciendo a un lado a Lauren y a mí. Eso es muy extraño en él. Queremos saber qué es lo que está pasando. Sergio, hijo, no quiero que te metas en problemas por estar dándotelas de héroe. Por eso mismo les estoy contando, porque necesitamos de su apoyo para poder sacar a mi amigo de esto. A ver, cuando tú dices necesitamos de su apoyo, es porque te refieres a Laura. Estás metido con ella en esto, ¿es eso? Sí, papá. Tú sabes que yo no hago nada sin Laura. Incluso ella sabe que estamos acá teniendo esta conversación, pero no pudo asistir porque está haciendo unos trabajos de la universidad con Camila. ¿Qué clase de ayuda es lo que quieren? Vamos a ver cómo avanzan las cosas y si avanzan bien, quizá con algunos permisos, un poco de dinero y si se requiere acompañamiento. Bueno, pues está bien, cuenta con nuestra ayuda, pero eso sí, no me vas a salir con cuentos, no me vas a salir con problemas, no nos vas. Nosotros estaremos atentos y pendientes a lo que nos vayan contando. Eso sí, tengan cuidado. Eso es lo que ibas a decir, Arturo. En serio, qué alegría escuchar esto. Ay, gracias. Te quiero mucho, yo también. Bueno, vaya. Gracias, mi mamá. Te quiero. También, amor. Y bueno, voy a ir a subir a mi cuarto a terminar un trabajo del colegio. Gracias. Vaya. Tranquilo. Y cuando bajes, te lo terminas, ¿no? Sí, señor, claro. ¿Sabes qué? Me preocupa mucho una cosa. ¿Qué cosa? El niño salió malo por el huevo. Tienes que darle otro tipo de proteína. Sí, así es siempre. Malo por el huevo, claro. Te lo dije, Arturo. Si escuchamos a nuestros hijos, ellos serán nuevamente nuestros amigos. Depositarán su confianza en nosotros. ¿Ves? Nunca es tarde para recuperarlos. Sí, funcionó bien la estrategia que sintieron. Somos unos padres que escuchan a sus hijos. Sí, pero la ibas embarrando. Si los vamos a apoyar, que sea de verdad, sin tanto rodeo, que sientan que estamos acompañándolos plenamente. No te puedo negar, Olga, que me sentí tan bien con ese abrazo que Sergio me dio. Lo sentí tan sincero, casi me siento morir con ese abrazo y con esas gracias tan de verdad. Si seguimos así, eso sí, apoyándolos pero exigiéndoles, seguro vamos a tener una buena convivencia con ellos. Claro que sí, así será, mi amor, pero ¿sabes qué? Primero dediquémonos a lo nuestro. She looks really great with those ribs. Contéstame, Mateo. She looks really great with those ripped jeans. She. Vamos, 1, 2, 3, va. She looks really great with those ripped jeans. She gets a. Por favor, aparece, Mateo. Her big. ¿Pero qué? Sistema correo de voz. Estuve a punto de cometer una locura. Por un momento no pensé en nadie y mucho menos en mí. Yo solo quería desaparecer.
dejar de existir y entregar mi vida al más allá, donde se cree que el dolor y la maldad no existen. La música, que desde hace tiempo se ha convertido en mi refugio, en mi cómplice, ahora se ha convertido en mi salvación, dándome el valor y la fuerza para aferrarme a esta vida. La música ha suavizado el dolor que las circunstancias y las personas me han causado. Eres muy fuerte, Yitzia. Muy, muy fuerte. Mira, estuviste al borde de la muerte y pudiste superarla. ¿Sabes que esta historia que me cuentas es muy hermosa? Parece una poesía épica. Pero ¿sabes qué? Lo que no logro entender es quién sería capaz de hacerle daño a una niña tan linda y tan talentosa como tú. ¿Sabes una cosa? Te voy a llevar donde mis amigos, ¿sí? ¿Amigos? Mateo. Sí, en realidad son como casi mitad de mi familia. La verdad, no me sentiría muy segura. No importa, yo sé que te vas a sentir segura. Mira, hagamos una cosa. Si no te gusta algo, nos regresamos. Bueno, está bien. Pero prométeme que si algo sale mal, nos regresamos. Eso, te lo prometo. Vamos. Bueno, vamos. Speaks French, also sings and writes well.